Recomiendo, y en esta ocasión retomando un mate, Rafael, es necesario que diga que Rafael Bielsa, ya hemos visto imágenes, retomando un café y retomando una charla que tuvimos un día que para mí ha sido inolvidable, porque yo me fijé las uñas y tuve una, y digo, pero qué uñas de guitarrero. Y resulta que sí, ¿seguís dándole a la viola? Sí, sí, bueno, no con la frecuencia que debiera hacerlo, pero bueno, son hábitos de vida, ¿no? Siempre de vez en cuando uno se prende a la viola. Sí, 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 sí. Vamos a charlar, por supuesto, y sin subestimar a nadie. Yo me voy a poner desde el punto de vista de aquellos periodistas que preguntaban poco y dejaban hablar al entrevistado, porque no es que desde la ignorancia, pero sí de la apetencia de saber un poco más. No vi la película, llegamos hace un ratito, no leí el libro, es noticia en todo el país, seguramente lo será también no solo en Asturias, sino en todo el mundo del cine, porque en Gijón la peli ha ganado premios. El primer premio del público. Ni más ni menos, que es muy valioso. Vos que conocés a los periodistas. Y al público. Claro, es muy valioso, sí, sí, efectivamente. Quizá es más valioso, no quiero ser, bueno, nada. Sí. Pacto de amor, pero tiene mucho que ver, digamos, el título general, ¿no? Porque es el operativo Operación México. Operación México. Operación México, que indudablemente, bueno, contame. Bueno, es una historia real, ¿no es cierto? Como todos sabemos, la realidad siempre supera el arte. Y bueno, es una historia que yo la escuché por primera vez en el año 80, una pareja de compañeros de la organización Montoneros, una Raquel Ángela Carolina Negro, oriunda de Santa Fe, que trabajaba en Santa Rosa de Lima, hacía su trabajo de asistente social aquí, por eso yo estoy hoy aquí, por una promesa que le había hecho a ella, el otro, Tulio Valenzuela, miembro de una familia muy conocida, muy prestigiosa de profesionales de San Juan, que inclusive había vivido con su padre siendo chiquito en la Unión Soviética, porque su padre había sido subordinado de Bravo cuando él fue embajador en la Unión Soviética. Ah, mira. Bueno, se conocieron y sucedió el amor. Y y fue un amor, creo que absolutamente apasionado de ambos, y eso intersectó con una época donde las durezas eran más frecuentes que las ternezas. Entonces, todo eso hizo una combinación. A ellos los secuestraron en Mar del Plata, los llevaron a un experimento que se seguía en la Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, célebremente conocida como la Quinta, sí, de Funes. Estaba un experimento comandado por el entonces general Galtieri, que consistía en trabajar, claro, con gente que colaboraba. Claro, claro. Efectivamente, jefe de segundo cuerpo de ejército, con gente que colaboraba bajo coerción, con privación ilegítima de la libertad, bajo tormento, con sus secuestradores, y bueno, y lo envían a Valenzuela, a México, a infiltrar la organización y entregarla, manteniéndola en Funes a su esposa embarazada. Y como rehén, digamos. Como rehén. Entonces él se encuentra
en una disyuntiva, porque la mujer le dice, mira, Tucho, anda a México y cumplí con tu deber, que es denunciar esto que está pasando, porque si no lo denuncias, a mí me perdés. Y entonces él dice, pero... Qué bravo, ¿no? Si lo denuncio, también te pierdo. O sea, lo que se llama un juego de suma cero, un blame game, siempre se pierde, ¿no? No hay manera de ganarlo. Bueno, y ese hombre... O pate o muerte. Sí, no, o muerte o muerte. O sea, siempre sí, era muerte. Siempre iba a ser muerte. Entonces, y también para ella, que tenía la vida en su panza. Entonces, bueno, yo la escuché por primera vez el relato de manera así a grandes brochazos en el año 80. Yo estaba en España, un relato sumamente estremecedor, un poco impreciso en aquel momento. Después lo fui siguiendo por distintos lugares. Y a medida que pasaba el tiempo, también iban pasando las versiones de los episodios, porque viste que la historia primero tiene a los camilleros, sí, que son el periodismo, sí, sí, después están los forenses, que son los historiadores, y después le toca al arte. Entonces yo pensé que era el momento del arte, que era el momento de expresar estéticamente, o de intentar expresar estéticamente esto, y me metí en un tren que duró 4 años, que fue sumamente doloroso, extraordinariamente doloroso, yendo por ¿Sufría todo. ¿Sufría mientras lo escribías? Con mucho sufrimiento, porque era los caminos del Via Crucis hasta llegar al Gólgota, porque era Río de Janeiro donde habían estado, Distrito Federal de México, y todo esto tratando de escuchar la voz de él, debatiéndose entre buscándole una salida a ese juego de suma cero. Y ella esperándolo en Rosario. Bueno, y finalmente salió un libro que era una enormidad de páginas. Cuando hablas del arte, ¿pensaste alguna vez mientras lo hacías en el séptimo arte? No, nunca lo pensé, nunca, a pesar de que soy un fanático del cine. Sí, lo sé. Yo soy hombre no de comunión diaria, sino de película diaria. Cinéfilo. Sí, un cinéfilo, absoluto, absoluto. Un consumidor compulsivo de cine. Pero nunca lo pensé porque, bueno, porque más que pensarlo hubiera sido un atrevimiento. ¿Qué sabía yo que iba a pasar? No era mi primera novela escrita, era mi primera novela publicada. Había escrito un par anteriormente, pero no las había publicado. De modo que fue mi primera novela publicada. Bueno, la novela le fue muy bien, hizo 4 ediciones. La cual para la literatura. Sí, para la literatura. Y vos tenés acá la 3ª edición. Sí. Y ahora salió la 4ª, lo cual para la literatura es una barbaridad, porque vos pensás que 4 ediciones hacen editores consagrados, no un 4 de copa. Entonces, bueno, y un día apareció la producción de Fernando Sokolovich y Claudio Corbelli, Aleph Media, que es la misma productora de este film tan laureado, donde está Oscar Martínez, que se ha ganado todos los premios. ¿Ciudadano Ilustre? Ciudadano Ilustre. La misma productora es la que produjo esta película. Que son muy talentosos estos chicos. Sumamente talentosos. La película, bueno, yo no la vi. No, exactamente. No la vi todavía. No vi todavía El Ciudadano Ilustre. Y hoy vi por primera vez el corte final de Tucho. Recién la vi. De modo que para mí fue una película tan conmocionante como para cualquiera, digamos. He leído por ahí que no te quisiste meter en el guión. No me quise meter. Ese es un gran escritor, psicólogo, Germán García, uh-huh, que es íntimo amigo de Piglia, me dijo que Ricardo decía, si alguna vez te ofrecen filmar un libro, dáselos y desaparece. Y si algún buen amigo te dice, la película vale la pena, anda al cine. Pero mira vos. Entonces yo pensé hacer eso, excepto que no esperé. Y se dio. Bueno, no esperé a que a ningún amigo me dijera, anda al cine, y la acabo de ver. Hombre, pero si le han dado el premio al público, sí, el que gustó. Sí, y si ya estás en la 4ª edición, es porque el libro también gusta. Algo tiene. Pero te quiero decir una cosa, que quizá es lo más importante, ¿viste? Uno, como dice el soneto Mamá de Serrat, ajá, de lejos dicen que se ve más claro, ¿no? Entonces, cuando uno está muy cerca, Tucho lo mataron.
entrando a la Argentina por Paso de los Libres, volviendo. Después de una serie de peripecias narradas en la película. Sí, no cuentes sí. todo. No. Pero no por eso, sino porque son tantas que... Y tantos. Sí, que la gente podría decir, no, pero esto es inventado. No, siempre la realidad inventa más. Siempre. Sí, ¿no? Porque todo lo que se cuenta supera. Es verdad. Exactamente. Entonces, a él vuelve, lo matan y María da a luz el fruto de su relación con Tucho, que fueron dos mellizos. Mira. La melliza es la nieta recuperada 96, Sabrina Gullino, que vive acá enfrente. Vive. ¿Cómo? ¿Enfrente? Sí, vive. ¿En Alto Verde, en Paraná? No, vive en las afueras de Victoria. En una quinta. Enfrente estás hablando de sí, Rosario. Sí, de enfrente, sí, cruzando el río. Les cuesta mucho a ustedes. Sí, por eso lo ponemos juntos acá. Tenés razón. Vive en un lugar suburbano. Es una hermosa mujer que acaba de tener una nena. Qué maravilla. Nieta de Tucho y de María. Ara, de nombre, le pusieron como nombre a la beba. Pero no apareció su hermanito, su hermano. Ellos no se sabe si está vivo, no se sabe. Se cree que está vivo, pero en no es recuperado. No ha sido recuperado. Entonces, quizá lo más importante, más allá de los valores artísticos o no del libro, que no me corresponde a mí juzgarlos, y los indudables valores artísticos de la película, que sí los puedo juzgar, porque no tengo nada que ver, más que haberla visto, que me parece una gran película, quizá que se recuerde la historia pueda servir para que en vez de haber 400... nietos o hijos apropiados, haya uno menos. Bien. Uno menos, uno bien. Menos. Ya ¿no? Es un... Y si eso se pudiera lograr, el momento del paso por la vida, esos dos parpadeos bien. De luz entre dos oscuridades, ya hubiera valido la pena. Pasos por la vida. ¿Por qué pasos andás ahora? No, trabajo, soy empresario, trabajo como presidente de una compañía grande. Son 2.500 empleados. ¿Y el arte de lo posible? Y el arte de lo posible... Hoy has juntado bastante artes de lo mucha pluralidad había. Sí, pero esa no fue la finalidad. La finalidad fue honrar a quien hizo posible... Bien. Hizo posible que seamos mejores. Bien. Con su ejemplo. La lucha. Por eso ayer en la Band Premier yo no estuve y mañana. ¿Miguel? Y mañana en el estreno no voy a estar. Porque mi lugar es acá, que es donde estaba María. Y si hubiese sido en San Juan, si hubiese tenido un interlocutor en San Juan, que no tuve, pues acá lo tuve al Negrito Barragán, que fue amigo de María, que es mi amigo, acá tuve a Navarraute, tuve interlocutores. Pero si hubiese tenido algún interlocutor en San Juan, hubiera estado en San Juan, porque el lugar es ahí, el lugar es de donde vienen ellos. Muy bien. Pero ¿por qué te digo esto? Sí. Porque mi lugar en la política, yo a veces le digo a tus colegas, ¿no? Ustedes se creen, porque te encuentran y te dicen, pero ¿y usted por dónde anda? ¿Desapareció? No. ¿Vos te crees que lo que no sucede en la esfera pública no sucede? No, estás muy equivocado. Pero alguna sucede, embajada te habrá ofrecido. Dos, y la rechacé, porque mi lugar está acá, entre mi gente. Toma. Este es mi lugar, y entonces... ¿Defensor del pueblo sonaste también por también, ahí? También, pero... No. No. ¿Sos un CEO ahora? No, soy presidente. Tengo un CEO que depende de mí. No, presidente de directorio. Pero no sos un CEO a la izquierda. Chiste tonto donde nos falta. Lucho para no. No sé si no lo soy. Nah. Como en un par de minutos que tenemos, ¿cómo ves la casi digo realidad, este surrealismo que estamos viviendo? Y no lo veo bien, ¿sabes? No lo veo bien. A ver. El error sería juzgarlo desde cómo le va a uno, ¿no? Porque viste tal el cual. Dicho, uno juzga a todos según cómo le va en la feria. Eso es un error en la política. Hay que juzgarlo desde el lado de los que o menos tienen. O no. Claro, los que menos tienen, los que están más a la intemperie, los que total, más necesitan. Total. Y es un mal momento, porque es un momento no solo de carencia, sino de desesperanza. Así es. Entonces, yo digo, la carencia no es mala. Si vos sabés lo que tenés que hacer, por cuánto tiempo y para qué.
Ahora, cuando vos no sabés lo que tenés que hacer, ni por cuánto tiempo, ni para qué, entonces es muy duro. Y yo creo que es un momento de intemperie para mucha gente. Aunque sos un hombre, no te voy a decir un winner porque me va a sonar la trampa, ¿no? Pero quiero decir, sos un ganador. No podés perder la esperanza, porque es lo último que se pierde. Sí, yo te voy a decir una cosa. Yo no soy un ganador, yo soy un loser. Sos un hombre. No, yo soy un perdedor. No. Digamos las cosas como son. Sos un hombre. ¿Sabes qué pasa? Hagamos una reivindicación, un elogio de la derrota. Los Bielsa son Bielsa. Un elogio de la derrota. ¿Qué tiene de malo perder? Uno tiene que perder. A mí me ganó un señor que se llama Wiener, por el cual no siento el más mínimo respeto intelectual. Hasta el día de hoy. Y me ganó. ¿Y por qué yo tengo que sentirme menoscabado porque perdí? No, perdí. Y me ganó democráticamente. Y hay que decirlo así. Dicho esto, y además todo individuo que se haya mirado al espejo, en serio, no se puede considerar un ganador. Cualquiera. Pero dicho esto, lo que te quiero decir es que, mirá, yo no pierdo la esperanza porque nunca tengo mucha. ¿No es cierto? Entonces la que tengo la cuido. Y no la pierdo, porque es poca. Pero me parece que desde un pesimismo activo, desde un pesimismo empecinado, también se pueden hacer cosas. Exacto. Rafael, un gustazo. El gran gusto mío. Un gran gusto. ¿Eh? Además, sos un conversador y a mí me encanta. Muchas gracias. Vos también. No hay primera guitarra sin segunda. ¿Qué se puede agregar? Lo que decimos en el punto, que no, ojalá que no sea un punto final, sino suspensivo, no descargado de suspenso inclusive. Lo que decimos siempre, a Rafael, a sus productos, a su vida, a su gente, los recomiendo.